La pelota va a buscarla. Irán intenta llevarse la pelota a Hizafi. La va devolviendo Inglaterra. La pelota va a caer en la mitad de terreno. Busca tocarla Bellingham. Bellingham que va ubicando atrás, entregando para Shaw. Shaw habrá de proyectarse. Ahí viene Shaw con la pelota. 33 minutos. Cruza la frontera. Va Shaw con el balón. Shaw se estaciona sobre el sector de la zurda, dejando la pelota en el zapato de Sterling. Sterling viene colocando hacia el medio. Va sobre Rice. Rice con la pelota. Rice entregando sobre Trippier. Trippier con el balón. 33 y algo más. El toque va sobre banda para Saka. Saka corre. Corre también para tomarla Mohamadi. Mohamadi con la pelota. Sacando el balón con Majid. La pelota la viene a recuperar Bellingham. Bellingham se estaciona sobre la derecha. Va colocando por bajo. Pone para Trippier. Trippier más atrás. Empieza de cero. La selección inglesa a la altura de la frontera. Paso adelante de Maguire. Maguire va entregando el balón para Shaw. Shaw prepara el centro. Baja Harry Kane por el medio. Buscando la apertura. 33 con 50. 0 a 0. Aquí en el estadio Khalifa International Stadium, donde están jugando Inglaterra y la selección de Irán. El toque de Maguire vino por bajo. Colocan la pelota para Sterling. Sterling para Shaw. Está por venir Bellingham. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol de Inglaterra! Sello bien inglés. Arriba en las alturas aparece Bellingham para buscar abrochar con su certero cabezazo. Una jugada muy bien trabajada por el cuadro de Southgate. Saca cabeza en el partido Inglaterra. Se pone en ventaja. 34 minutos y medio. Lo firma Bellingham. Inglaterra 1, Irán 0. Había atacado mucho más por derecha. Parecía que podía venir el gol por ese sector. Sin embargo, en una de las acciones por izquierda muy bien trabajada, notablemente trabajada por el conjunto inglés, el centro perfecto para la aparición del joven futbolista del Borussia Dortmund. Bellingham, notable cabezazo para poner las cosas en su lugar. Gana bien Inglaterra. Y totalmente merecido con el desarrollo del trámite. Dudó el arquero si salir, cortar el centro. Estaba algo lejos de la jugada. Notable incursión de Shaw por izquierda, el centro. Y este chico de 19 años que la rompe toda en el Dortmund. Era criticado Southgate porque Henderson iba al banco para dejarle lugar al chico del Dortmund que la manda a guardar. Pasó a ganar Inglaterra Martín Charquero. Una jugada espectacular, ¿no? Pero espectacular, espectacular. Con todo tipo de triangulaciones, con algún pase interno incluso. Uno inicial que da Maguire. Y después cuando la pelota va a la banda, se repitió ya una situación que ya la había mostrado Bellingham, que es entrar en una posición casi de 9 a la par de Harry Kane. Tiene mucha altura este número 22. Tiene pinta de ser una grata revelación en esta selección de Southgate. Resultado bastante justo. ¡Golazo! Acá viene a buscar la pelota. ¡De Colorado! Qatar, 8.90. 42 con 40, puntapié de esquina. Va a venir el centro, que va a ser Yo-Yo. La levanta, viene el centro. La bajaron. ¡Saca gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! De Inglaterra saca, la encontró y sacó terrible volea para romperle el arco. Vea al guardameta Hosseini marcando el tanto de Inglaterra. Se vienen encima del brasileño Klaus todos los defensores iraníes. Inglaterra mete en el marcador su absoluto dominio, amo y señor del partido. A la salida de un córner buscó la pelota Saka. Y el zurdazo fue terrible, 2 a 0. Bueno, y también la potencia de Inglaterra en el juego aéreo, porque tiene mucho que ver el cabezazo de Stones hacia abajo para despejar el camino, dejarle todo el panorama para que con ese zurdazo Saka convierta este segundo gol ya a esta altura merecido para el equipo de Southgate. Pierna inhábil de Saka, que sacó un zurdazo fenomenal arriba. Es verdad, cabecea Stones antes, pero una serie de rebotes en dos piernas de los iraníes propicia la mejor ubicación para firmarse de Saka. Todo esto tras un córner. La pasa muy mal Irán en su debut. No tiene plan B. 5 en el fondo, totalmente cauteloso, con un Harry Kane que se fija entre los zagueros y hace un desconcierto aún sin tocar la pelota. Gana Inglaterra, que está como para seguir de largo. ¡Golazo de Cololó! Qatar, 8.90. Va a buscar la pelota Harry Kane. Atención con Harry Kane. Busca meterse en el área. Va Harry Kane. Levanta la pelota. Está el tercero. ¡Gol! 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 ¡Gol!
Inglaterra letal, fenomenal, tremendo, furioso, rápido, terrible. La selección inglesa marca el tercero, se para Beckham y aplaude. Es un show, una exhibición, es baile y baile, fantástico. Lo de la selección inglesa frente a un débil rival. Pero lo aplasta, lo arrolla, lo tritura, le mete el tercero. Sterling, Inglaterra 3-3-3, Irán 0. Todo arrancó con un saque de Pickford desde su propia área. Y después todo el movimiento, ¿no? Lo que hace Harry Kane arrastrando marcas, amagando. Y después siempre el jugador del Tottenham observando la posición de su compañero. Sterling buscó el espacio y después con un toque sutil, inatajable para el arquero, marca el tercero inglés. La verdad que la función es completa del equipo de Southgate, que es muy efectivo porque tampoco tuvo demasiadas situaciones de gol, pero lo está acorralando a la selección de Irán, muy parecido al partido con Panamá en el Mundial de Rusia del año 2018, frente a una selección que por lo menos en los papeles era algo más. 3-0 ganando Inglaterra, Charquero. Diría destrozado el partido para quienes lo están disfrutando, porque en realidad acá lo que está pasando es que Inglaterra lo está pisando. Tiene una gama de opciones para entrar ofensivamente. Bueno, ni hablar que su rival no resiste, pero aparte tampoco está tan fuerte en este tramo del partido como estuvo inicialmente en defensa. Mucho juego con un excelso Bellingham que me da la sensación es el jugador que le está subiendo la calidad al equipo. ¡Golazo de Cololó! Qatar, 8.90. Avanza, saca, pisa el área, hay peligro, va a rematar. Saca, puede tirar, tiró, gol, gol, gol. De Inglaterra, saca, entró por la derecha con absoluta y llamativa facilidad, condimentó, preparó, cruzó y festejó. Otro más, el cuarto gol que les anunciaba Mauro, el segundo de saca que irá por el hat-trick. Inglaterra 4, apabullante, dominante, autoritaria, Irán 0. Lo que podíamos esperar, ¿no? Un cuarto gol de Inglaterra con todo el movimiento, el recorrido de Sterling para esperar el momento justo para habilitarlo a este joven jugador Saka de notables condiciones, pero además todo el movimiento que hace con pierna izquierda buscando el espacio, el enganche justo para encontrar sí después un pequeño rebote que descoloca al arquero, pero toda la acción ofensiva desde Sterling, la diagonal buscando a Saka y todo lo que hizo el 17 fue sensacional. Cuarto gol de Inglaterra que pasea en su debut. Una defectuosa salida en el saque del arquero Joseini. Después en tres toques nada más, en 30 metros de campo, Inglaterra rápidamente llegó. Un gol con dosis de Lionel Messi de saca, ¿no? Fue perfilándose lo más perfecto posible para su pierna zurda. El cuarto de Inglaterra que perfectamente puede seguir de largo. Martín Charquero para este 3-0. De la selección, este 4-0 de la selección de Inglaterra sobre Irán. Bueno, el gran mérito de confiar en los extremos a perfil cambiado, otra vez una razón más de Southgate para poner en esa banda a Saka, que automáticamente cuando empezó a enganchar, ya que de por sí no son muy agresivos en la marca, en el área menos todavía los iraníes, una gran definición, la goleada ya está firmada, está consumada. Y me da la sensación que después de 4-0 ahora sí tendrá tiempo de entrenador inglés para empezar a imaginarse quién merece un descanso para el próximo partido. ¡Golazo de Cololó! Qatar, 8.90. Ataca Irán, la pelota viene para Taremi. Taremi tiró, gol, gol, gol. ¡Amarga Vesubio! ¡Gol de Irán, Taremi! Taremi marca el tanto, la encontró ahí perdida, lo pescador, apareció, definió y a cobrar. 4-1, maquilla con el viejo y querido gol del honor. Bueno, y el jugador más importante, ¿no?, de Irán, que tiene poca compañía, que lo buscaron poco, que lo habilitaron poco, en esta sí la hicieron muy bien, una pelota entreverada, pero con una acción interesante, ¿no?, en el juego ofensivo, la acción para Taremi que buscó el lugar, que buscó el espacio entre dos futbolistas ingleses, el último era Stones, no logró controlar y por encima de Pickford
resuelve y descuenta para Irán. Sí, un movimiento basculante de la defensa de Inglaterra que encuentra el buen pase filtrado de Golizadeh, uno que entró y entendió el movimiento en la diagonal de Taremi. Al fin le dieron una pelota de frente al arco al goleador del Porto, al gran clase A que tiene esta selección de Irán, para por lo menos achicar algo que ya era un derrumbe de Irán. 4-1, Martín Cherquero. Bueno, lo inesperado, mientras Adwell ya tenía cuatro jugadores para hacer cambios, un gol, la verdad que descolocó a todo, como que Inglaterra ya estaba más pensando en los cambios que iba a hacer que en esto que se podía llegar a dar. A propósito, Harry Maguire sentido también luego de este gol espectacular que firman los iraníes. Golazo de Cololó. Qatar 8.90. Pablo, te repaso. Cambios, ya los tengo. Pelota que va para la zona de la derecha. Está el quinto. Ahí viene el gol. ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! Inglaterra, Rashford. La primera que toca, la primera adentro, la primera que juega, la primera que festeja, la primera que pone. La primera es una lotería impactante. Lo hace Rashford. 5-1, gol de Inglaterra. Una paliza de Inglaterra, ¿no? Otra vez Harry Kane. Porque está bien, es el primer toque del balón de Rashford, ¿no? Pero cómo controla la pelota Kane, cómo deja el balón orientado para tener todo el panorama, para ver a quién asiste. Le colocó un balón perfecto a Rashford, este con un enganche notable. Resuelve, reitero, una exhibición inglesa aquí en Qatar. Va a adelantarse un poquito Irán y dejar espacios en el fondo. Kane, si bien no hace goles, genera para el resto una barbaridad. Tercera asistencia en los 5 goles que pone para Inglaterra. Lo de Rashford fue una locura en el enganche y cómo deja por el camino al defensa central del conjunto iraní. Una linda definición del delantero del United. Golazo de Cololó. Qatar 8.90. Retrocede tocando la pelota hacia atrás el conjunto británico para Bellingham. Bellingham con la pelota. Avanza Bellingham. Casi 44. Se termina el tiempo reglamentario. 70% de posesión para el conjunto inglés. Indefinido un 11% y el resto para los iraníes. Buscando la pelota ahora en el sector defensivo, Dyer. Dyer va colocando hacia Stones. Stones con la pelota. Stones viene. Ya entramos a jugar el último minuto de partido. Fue la pelota sobre la derecha. Arranca al filo de la sospecha para convertir Inglaterra. Y está la pelota al medio. Gol, Grealish. ¡Gol! Inglaterra, Grealish marca el sexto, le llenan la canasta a Irán. Inglaterra 6, Irán 1. Bueno, un disparate, ¿no? Un disparate la diferencia para un estreno mundialista, y en el momento que parte el pase está habilitado, ¿no? Está habilitado, una muy buena jugada, otra de Inglaterra, es cierto, con muchos espacios, pero no es culpa de los ingleses lo decepcionante y lo de terror que es este equipo iraní en el sector defensivo, en la mitad de la cancha, muy poco control, muy poca marca. Wilson y la asistencia en el momento justo para Grealish. Lo mata Inglaterra-Irán en este primer partido. Y finalmente no tuvo piedad y Southgate, cuando acudió al banco de suplentes, debía necesariamente encontrar esto, la renovación en la intensidad para pasarle literalmente por arriba a Irán. Una muy buena jugada por el costado de Wilson. Se la dejó puesta a Grealish, que solamente la tuvo que empujar. El arquero fue a achicar y después los zagueros quedaron dado vuelta. Notable Inglaterra en su debut, en su carta de presentación. ¡Golazo de Cololó! Qatar 8.90. Dentro del arco da saltos y abre los brazos. Taremi para el penal. Se está por cerrar el partido. 6-1 gana Inglaterra. Va a ir Taremi. Prepara. Bairán busca maquillar el resultado de la selección asiática. Penal que va a estar ejecutando Taremi. Pickford que se mueve. Anda a saber si no lo ataca Pickford, ¿eh? Va a pegarle Taremi. Llegará el 9. Mirada concentrada. Movimientos del guardameta. De las últimas jugadas del partido. Ahí va a ir Taremi. Prepara. Respira. Va a apuntar. Va a definir. Pickford espera. También espera que se tire Taremi. Va Taremi. Gol.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! ¡Gol! ¡Gol de Irán! Lo hace Taremi, lo cambia por gol. 6-2. Tiene mucha categoría este jugador que juega solo, ¿no? En esta selección de Irán, pero por algo juega en el fútbol europeo, por algo es el goleador y ha salido goleador de la Liga Portuguesa, defendiendo al Porto, le pegó muy bien. Y bueno, descuenta en un partido que está resuelto, termina 6-2. Sí, para la estadística no debe haber ningún jugador iraní con un doblete en una Copa del Mundo. Esa es la realidad, lo logra Taremi, un jugador clase A, notable ejecución ante el arquero Pickford. ¡Golazo! Se terminó el partido. Alejandro Campodónico, presentamos conceptos de Mauro Mas y Fernando Corch. 6-2.